Este 22 de enero se realizará el segundo simulacro de elecciones, por lo que se activarán las instituciones que forman parte del Consejo Nacional Electoral. Así lo dio a conocer el presidente del organismo, Juan Pablo Pozo. El funcionario además señaló que el objetivo del ejercicio es prever cualquier tipo de inconvenientes para los comicios del próximo 19 de febrero. Dentro del cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral, el próximo 22 de enero se cumplirá con el segundo simulacro de elecciones. El objetivo principal, activar la mesa de seguridad en la sala de crisis del ECU-911 en todo el país. Y se va a activar la mesa de seguridad a nivel nacional el domingo. Y ese mismo día estarán activadas a esa misma hora las mesas de seguridad provincial, porque obviamente para nosotros es importante estar activados el momento del simulacro, que podamos ahí ver las contingencias, que podamos ver ahí qué dificultades tuvimos. En el simulacro participarán todas las instituciones que forman parte de la mesa de seguridad electoral. Evaluarán el nivel de preparación, esto para asumir cualquier tipo de contingencia el día de las elecciones, en el que participarán 12.816.698 electores. Obviamente el objetivo central es garantizar una gran jornada electoral el próximo 19 de febrero, que se respete el orden público, que tengamos una libertad de movilidad, de circulación y que nosotros en la parte operativa, técnica y logística. Es un proceso que es planificado hace más de un año y medio. En la provincia de La Suay la cobertura será en 13 cantones, con 92 recintos electorales de transmisión y publicación de actas, es decir, el 81% de recintos. Mientras en Cuenca, en la unidad educativa Manuel J. Calle, se instalarán 4 juntas receptoras del voto. En el cual están todas las instituciones que tienen corresponsabilidad con el Consejo Nacional Electoral en dar la seguridad y sobre todo ya la logística para el proceso. En este simulacro que tenemos vamos a estar con más del 80% de nuestros recintos electorales y activados. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.